name. As a boy he always knew a sailor he would be, so he studied the law of the sea. Captain of his crew, a brave and vicious man, determined to explore, he discovered a new land. The sun and sky and his heart would be his guide, a man of valor and pride. The king and queen, their blessings he obtained, to carry the flag of Spain. Tempest and rain, a strong, courageous man, determined to explore, he discovered a new land. With sails raised high, he searched the great unknown, his quest for adventure, dispelling any fear. A sure, courageous man, Columbus it was he, who sailed to new horizons, crossed the great blue. Después de atracar en varios puertos, el barco de Colón llega a Bristol. ¡Vamos! ¡Démonos prisa con la carga! ¡Esto ha estado muy pesado! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Muévanse! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Muevan esa carga! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Ya no soporto más! ¿El frío? ¡Sí! ¡Ocúpate de todo! ¡Que todo se haga en orden y con rapidez! ¡Por favor! Muy bien, capitán. ¡Y ustedes a trabajar! ¡Qué prisa hay! No vamos a salir corriendo hacia Islandia. Sí, parece que partiremos ahora mismo, ¿eh? Claro que no, pero tenemos que aprovechar la marea para descargar. ¿La marea por qué? ¿Acaso no saben que aquí se producen las mayores mareas del mundo, que están cambiando constantemente? No entiendo lo que dices. Yo no sé nada sobre corrientes. Lo sé. ¡Vamos a trabajar si no queréis que os azote a los dos! ¡Sí, señor! Ya saben, más tarde os explicaré todo eso. ¿A qué te estabas refiriendo? Muy simple, es solo el cambio que se produce en las mareas. ¡Oh! En el puerto de Bristol, durante la marea baja, el nivel de las aguas puede descender hasta 10 metros. Es su defensa natural. Así que has estado aquí otras veces, ¿eh? No, pero lo he estudiado en libros y mapas. Es la primera vez que lo veo. ¿En serio? ¿Y qué has estudiado? Sí, he estudiado las mareas. ¿Dónde crees que va toda esta agua mientras dura la bajamar? Por ejemplo, cuando en Génova hay marea baja, en las costas de África hay marea alta. Es decir, que mientras que aquí en Bristol hay marea baja, en alguna parte, al otro lado del Atlántico, tiene que haber marea alta ahora mismo. Sí, así tiene que ser. Así tiene que ser. Pues será en la última tierra. ¿La última tierra? ¿Nunca has oído hablar de los vikingos? Por supuesto que sí. ¿De Erik el Rojo? Claro que he oído hablar de él. Sé que le desterraron de Islandia por matar a un hombre y cruzando el océano, cuando se dirigía hacia el oeste, llegó hasta las costas de Groenlandia. Es cierto, pero ¿sabes de las tierras que descubrió? ¿Sabes que yendo al oeste hay otras tierras más allá de Groenlandia? ¿Nuevas tierras que nadie jamás ha visitado? ¿Al oeste?
Así al oeste de Groenlandia, donde el mapa está en blanco, él descubrió que hay otras tierras. ¿Otras tierras? ¿Estás seguro? Sí, esa a la que se le llama la última tierra. La última tierra. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. ¡Izad todas las velas! ¡Velas desplegadas! ¡Muy bien, bien! ¡Allí vamos! Al cabo de una semana, el barco de Colón zarpó del puerto de Bristol. Siguieron hasta Galway, en Irlanda, para después dirigirse más al norte, hacia Islandia. Una vez allí, Cristóbal Colón empezó a indagar sobre los vikingos y la leyenda de la última tierra. ¿Qué hay después de Groenlandia? Vamos, no seas estúpido. Más allá no hay más que hielo y tormentas. ¿Usted sabe algo? Mi abuelo estuvo en Groenlandia y dijo que más allá no hay tierras. No hay nada. No son más que leyendas. Gracias. Leyendas. Tan solo leyendas. ¡Colón! ¿Dónde te has metido? Aquí arriba, señor. ¡Ah! Con que allí era que estabas, ¿eh? ¿Qué haces allá arriba, hombre? ¿Soñando con tus tierras desconocidas? ¡Vamos! ¡Despierta ya! ¡Abre bien los ojos! Tal vez pueda que encuentres algo, ¿eh? ¡Algún día lo haré! Han dicho que andas preguntando sobre la última tierra. Sí, así es. Oye, hace una noche de perros y estoy helado. Oh, ¿quieres tomar un trago? Toma. Bebe. Con el estómago caliente, se habla mucho mejor. Pero, ¿por qué quieres saber de esas tierras? Me interesa, soy marino. ¿Marino? Escúchame bien. Ser marino significa ser vikingo, como yo, y nada más. ¿Vikingo? ¿Es decir que eres un vikingo? Por supuesto. Aunque ahora esté trabajando como pescador. Mi abuelo fue un gran jefe vikingo. Y por herencia de rango, yo también lo soy, igual que él, un jefe vikingo. Y entonces, ¿qué hacía tu padre? Mi padre quería ser cura. Ah, pero eso es otra historia. ¿Quieres saber algo de esas tierras, sí o no? Esta época no es muy buena para mí. Durante el invierno, no puedo salir a pescar durante muchos días y mi barco siempre necesita reparaciones. Oí decir que esas tierras no son más que leyendas. No son leyendas. No hay un solo sitio en estos mares que no conozcamos los vikingos. Pon atención, esto fue lo que me contó mi abuelo. Él y sus hombres regresaban
después de haber saqueado unas naves inglesas, cuando les sorprendió una horrible tormenta que les arrastraba sin remedio hacia el norte. Mi abuelo intentó alcanzar las costas de Groenlandia, pero la tormenta era infernal. Además, el botín arrebatado a los ingleses era tan pesado que el barco no era controlable en aquellas condiciones. Por fin, la tormenta cesó y la mar quedó en calma. Mi abuelo y sus hombres intentaron pescar. Estaban hambrientos, pero entonces... ¡No! ¡Mire las Kraken! ¡Mire uno todo el mar! Era Kraken, el demonio de los mares. Pero mi abuelo y sus hombres eran guerreros vikingos. Sacaron sus espadas y Kraken volvió a las aguas con algún tentáculo menos. El valor y la fortuna salvó a esos hombres de una muerte segura. Mi abuelo y los demás sobrevivieron comiendo los tentáculos de Kraken. ¿Entonces era la última tierra? Era una tierra llana y cubierta de bosques. Una tierra fértil llamada Markland. ¿Markland? ¿Era una isla? Bueno, sí, era una isla muy, muy grande. ¿Es verdad eso? ¿Tú también piensas que son tonterías? Pues tengo pruebas. ¿Pruebas? Yo también he visto esa tierra. Si quieres saber más, tendrás que esperar hasta mañana. Mi nombre es Gellick. Me encontrarás fácilmente. De nuevo, Gellick anda contando historias por ahí. Así es. Brindemos por tanta imaginación, amigos. No es imaginación. Yo no he inventado nada. ¿Quién va a creer tus historias de monstruos y tierras desconocidas? Hey, amigo, ¿le puedo ayudar? ¿Está usted buscando a alguien? A Gellick. ¿Oh? ¡Oh, eres tú! Hola, Gellick. Así que quieres saber más cosas, ¿no es así? No irás a contar otra vez la historia de tu abuelo, ¿eh? ¡No te burles! No son historias, es la pura verdad. Ah, no son más que tonterías. ¡No lo vuelvas a repetir! Déjalos, eso no importa. Ayer dijiste que tenías las pruebas y solo vine a conocerlas. Vino a conocer las pruebas de que Gellick está loco, ¿no es así? ¡No estoy loco! ¡Mis historias son ciertas! No les hagas caso. No estoy loco. Y claro que tengo pruebas. ¿En serio? Sí, la he visto con mis propios ojos. Continúa, Gellick. Quiero saber todas esas historias. Muy bien. Vamos, por favor, sigue contándome. Quiero saber todo sobre esas tierras. No es tan fácil. ¿Qué has visto en realidad? Una cosa muy curiosa que venía flotando de poniente. ¿De poniente? ¿Y qué era? Pues unas plumas atadas. Eso es lo que era. ¿Y dónde las tienes? Estaba en medio de una tormenta. Intenté cogerlas, pero... Allí viene la excusa de siempre. Sí, en lo mejor de la historia, cuando tiene que mostrar las pruebas, siempre la misma excusa. Intenté tomarlas, pero desaparecieron, sí. ¡Hey, Harold! ¡Estoy hartándome! ¿Tú me puedes llevar a todos esos lugares? ¿Eh? ¡Qué ocurrencia! ¿Me puedes llevar a esos lugares, sí o no? Sí, pero nos arriesgamos a encontrarnos con el monstruo. Si voy acompañado de guerreros vikingos tan valientes como tú, no me preocupa. ¿Está loco? Y si resulta que no son más que tonterías, volveremos. Muy bien. Es un viaje muy peligroso. Tendrás bastante dinero, ¿no? Sí, aquí está la bolsa. Espero que esto sea suficiente para el viaje. ¿Cuánto pesa? ¿Qué es esto? Es oro.
¡Miren! ¡Con eso podremos ir hasta el fin del mundo! ¡Ya cállense! Te prometo que vamos a recorrer todos esos lugares. Soy Gellick, descendiente de vikingos. Te demostraré de lo que somos capaces. Mañana al amanecer, te esperaré en mi barco. Bien. Así que todo era una burla. ¡Eh, tú! ¡Estoy aquí! ¿Qué? ¿Esto es tu barco? Sí, esto es mi barco. ¿Crees que es pequeño? Bien, sí. Eres un ignorante. Hemos conquistado los mares con barcos como este. Pero si te da miedo, todavía estás a tiempo. Parece un buen barco. A estos ya los conoces, Leif y Harold. Y yo soy Cristóbal Colón. ¿Dónde están los demás? Los demás son unos gallinas. Podremos navegar hasta que dure esto. Por lo menos te da calor. ¡Tómate un trago! No, gracias. Nos puede hacer falta después. Gracias de todas maneras, Gellick. No te preocupes, de verdad. No te hará mucha falta. Volveremos enseguida. ¿Enseguida? ¿Creen que no encontraremos nada? ¡Claro que no encontraremos nada! Sabes bien que son solo inventos, Gellick. ¡Beban! Será mejor que tomen algo. Luego se arrepentirán. Déjalos tranquilos, Gellick. Es mío. Verás como todas aquellas historias que te he contado son verdad. Los mares del norte no conocen la noche. Aquí o es siempre de noche o es siempre de día. ¿Qué te parece? Viento del este. ¿Siempre sopla por estas zonas? Sí, pero... Pero si seguimos navegando con este viento, luego va a ser muy difícil volver. Tardaremos el doble de tiempo, ¿no, Leif? Sí, así es. Este viento seguro nos va a retrasar el regreso. No importa. Vamos a ver hasta dónde llegamos. ¿Qué es eso? Solo es hielo que cae de la montaña. Amigo, si quieres, aún estamos a tiempo de regresar. ¡Tormenta! ¿Te has dado cuenta? Vaya con el marino. Y Harold. Y Leif. Iré a despertarlos. ¡Vamos a levantarse! ¿Qué pasa? ¡Tormenta, holgazanes! ¿Qué pasó? Sí, cesó el viento. Whoa!
¡Terminen de arriar la vela! ¡No! Es mejor mantenerla medio desplegada. ¿Estás loco? ¿Cómo vamos a hacerlo con esta tormenta? Así conseguimos que se mueva con las olas. Si fuerzas el timón, se romperá. ¿Quién manda? Soy yo. No te metas en estos asuntos. ¡A prisa! ¡Dadme una mano! ¡Oh! ¡Vamos! ¡No la suelten! ¡Vamos! ¡Resistan un poco más! ¡Miren mi viejo barco caminando sobre las olas! ¡Nos salvaremos! La tormenta duró 2 días con sus noches. Cuando llegó la calma, entraron en una densa niebla. Colón y sus compañeros perdieron el rumbo. No quedaba más remedio que seguir navegando a merced de las corrientes. No volveremos a ver a nuestras familias. Sí, estamos en mares desconocidos. Y ustedes no me creían, pero es exactamente como lo contó mi abuelo. ¡No digas eso, que me asustas! ¡Por favor! ¡Oh, nos encontraremos con el monstruo! ¡Shh! ¡Miren! ¿Mm? Algo se acerca. ¿Es por ahí? ¿Acaso no lo veis? Creo que sí. ¡Es Kraken! ¡Es el monstruo!